conversaré con un destacado estilista colombiano que se ha convertido en la sensación entre las famosas y los diseñadores. Pues además de tocar y hacer lucir las cabelleras de importantes figuras del espectáculo, también se encarga de crear los looks de las modelos importantísimos diseñadores dentro de la semana de la boda, por ejemplo, en New York. Él es Marco Peña, una estrella detrás de las estrellas. Este título, ¿te impone o te representa más compromiso, querido Marco? Mariela, encantado de estar acá contigo. Bienvenido. Bueno, un compromiso de hacer lucir las mujeres espectaculares para cada evento que tengan y para cada fotografía que tengan que hacerse. Así que nada, es una responsabilidad grande porque obviamente, pues, como sabemos, el cabello para la mujer es lo más importante, ¿no? Es parte de su imagen, de su look. Y por eso el compromiso de nosotros y la responsabilidad de nosotros al crear looks con los cuales esta mujer se vea espectacular y se sienta fabulosa. Entonces, el cuidado del cabello para mí es súper importante. Además, se te da de una manera tan natural porque el talento de cada persona en el área en la que se desenvuelva, yo digo que está muy relacionada con el amor a lo que haces. Y tú le pones tanto amor que cuando he tenido el privilegio, porque así lo quiero describir, de que me peine, de que me cambie los looks, yo te digo, ay, Marco, me voy a quedar dormida, siento una paz. Tan bella, esa confianza es lo que hace que nosotros como estilistas y como profesionales podamos hacer eso, ¿no? O sea, crear para ustedes, porque lo más importante es eso, ¿no? Hacerte lucir guapa, que te sientas cómoda con lo que llevas y que te y que donde te pares irradies esa seguridad y ese gusto por llevar estas melenas grandes, onduladas, que me encantan hacer unas ondas súper descomplicadas, que no se vean nada armado, ¿no? El look tiene que ser lo más natural y sencillo dentro de lo posible, ¿no? Porque es como una herramienta más a tu look, ¿no? O sea, tu vestido, tus accesorios y tu pelo son complementos a esa imagen que estamos creando. Y es que la responsabilidad para nosotras como mujeres es muy alta, ¿no? Hay mucha presión, lo que tú decías, del vestido adecuado, el buen maquillaje, el buen cabello. Por eso, cuando hay eventos como, por ejemplo, en mi país, estamos viendo un video cuando trabajamos juntos para el Premio Soberano. Soberano, ajá. Yo corrí donde Reading Pantaleón y le dije, Reading, necesito que me pongas en la agenda de Marco, porque aunque somos amigos, tú manejas una agenda profesional. Sí. Y era allí donde tenías un listado de celebridades internacionales y locales que querían, pues, que tú también, pues, estuvieras a cargo de ella. Tú lo decías, es una gran responsabilidad, pero también es un lindo privilegio esa confianza que te dan. Cuando propones looks arriesgados, vámonos por esa parte, okay. ¿Qué te dicen, Marco? Bueno, siempre, por ejemplo, de la mano de la familia de Tres, creando looks para Fashion Week en Nueva York, nuestra responsabilidad es eso, ¿no? Crear un look que las mujeres cuando vean estos modelos desfilando en la pasarela, puedan decir como que me encanta ese tipo de peinado, lo voy a hacer la próxima vez que vaya a un evento. Entonces, eso es lo más importante, crear looks que sean fáciles de recrear en la casa. Y por eso para nosotros el compromiso tan grande de cuando tenemos a todas estas modelos que pasan por diferentes peinados en un día, es cuidarles el cabello. De ahí la importancia que tiene para mí recomendarles siempre una línea de cuidado, es de shampoo, acondicionador y una mascarilla hidratante que tengas en tu casa, que te la puedas hacer una vez a la semana, es muy, muy importante. Hoy en día tenemos productos para cuidarnos el cabello de cualquier necesidad que tengamos, o sea, es muy importante protegerse el cabello. Ahí lo estás diciendo tú, nos queda muy poquito tiempo antes de despedir. Yo sé que actrices como Eva Longoria, también cantantes como Shakira, son solo algunos de los nombres rápidos, tú podrás agregar más que han pasado y que se han quedado como el gran consentido para ellas. Gracias. ¿Alguna en especial que quieras destacar? Porque quizás fue la primera en conferir en ti, la que te dio la patadita de la buena suerte o la que se atrevió a hacer su look que le cambió la imagen. Bueno, sí, obviamente Shakira es icónica en mi carrera porque, pues, tuve la oportunidad de pasarla del negro al rojo. Wow. Y después al rubio y crear todos esos looks que fueron tendencia en un momento determinado, ¿no? Las trencitas, el cabello rojo con una raíz súper negra que representaba esa época rockera de ella y después llegar al rubio que es el color con el que se quedó. Entonces diría que ella es una de las primeras en que confió en mi talento. Nos quedan segundos para despedir el show. ¿Con cuál celebridad sueñas todavía trabajar? Que la tengas ahí en tu lista. Jennifer López, por favor. Me encanta esa selección. Se te va a dar muy pronto. Muchas gracias, Marco. Contigo me despido del programa. Encantado, y siempre tienes las puertas abiertas, por favor. Eres una gran inspiración. Cuando quieras. Gracias a ustedes por la sintonía. Hasta mañana en una nueva edición de Showbiz.